Hola, yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombiverso. Nuestra historia zombie empieza conociendo al equipo de fútbol. Aquí vamos a conocer a Sam Lorry, quien será nuestro protagonista. Él es un jugador que es odiado en su ciudad natal porque se fue a jugar en el equipo de París. Y como ahora está de regreso en el equipo de su ciudad, todos en la ciudad lo tratan de traidor. Algo así como si un jugador del Barcelona se fuera a jugar para Real Madrid. Algo así. También conocemos a Idris, este jugador que es bastante egocéntrico, pero que cuando empieza la infección zombie empieza a gritar bien raro. A esta reportera que se llama Solené y que anda haciendo una nota sobre el equipo de fútbol, que para variar también odia a Sam, porque hace tiempo tuvieron algo juntos pero Sam no la recuerda. Mal ahí, Sam. Por otro lado, un men del correo anda llevando algunos paquetes para el doctor Belbaux, que es el médico de la ciudad y el padre del mejor amigo de Sam, Yanot. El doctor le tiene bastante cólera también a Sam porque pudo llevar a su hijo, o sea su mejor amigo, para que juegue en el equipo de París, pero por temas de interés decidió no hacerlo. Aquí vamos a descubrir que este paquete que llegó contiene una especie de suero que el doctor inyecta a su propio hijo, y esta secuencia es media rara. Nos vamos dando cuenta que no es solo esteroides lo que le inyectaron, porque le da el pachachay a Yanot y se vuelve un zombie donde su único objetivo será matar a Sam. Porque en este universo estos infectados pueden hablar. Y así vemos cómo Yanot hace valer vértebra a la sirvienta. Y ahora sí, oficialmente, empieza el apocalipsis zombie futbolero. Yanot sale corriendo para buscar a Sam y justo lo termina chocando. Ah, ¿qué ha pasado?, dicen todos. Bajan y dicen, ah, de seguro fue un ciervo y ya no está aquí porque se fue a morir a solas. Y ya andan subiéndose al bus cuando este mendi aquí dice, profesor, ¿puedo ir al baño? Pero adentro hay baño, le dice. Sí, lo sé, profe, pero se han metido un cague allí adentro que da miedo entrar, esa cosa ya está viva. Y al final todos terminan yéndose a orinar. Acaban de orinar todos y ya se andan yendo cuando este men coreano de aquí ve que lo están dejando y se va corriendo detrás del bus para alcanzar, pero a Tangana, y Yanot lo termina infectando. Y aquí lo curioso es que en ningún momento lo muerde, sino que solamente lo vomita encima y de esta forma logra infectarse. Oye, Cubo, aquí no muerden a nadie, ¿qué hacemos? Eso es cierto, pero no hay canción para eso. Improvisa. Sí, ya bueno. Me han vomitado. No, Cubo, no vomites, Cubo. Por otro lado, vamos a conocer a estos hinchas de aquí que están esperando afuera del estadio a que empiece el partido. Uno le dice, ¡ay, arriba Barça! ¡No, arriba Madrid! ¡Oh, qué chete pasa! ¡Arriba Madrid!, le dice el otro. ¡Jaja, mentira! Porque ellos son hinchas de Coploj, el equipo de la ciudad donde jugará, contra el equipo de París. Al rato llega este policía de aquí que les dice, ¡ah, ustedes son hinchas! De seguro van a hacer disturbios dentro, ¿no? Y ve que tienen unos petardos y los termina botando de allí. Luego vamos a conocer a estas chicas de aquí, ella en especial. Quiere como que seducir a Idris y ser su esposa. Pero Cleo, quien es esta woman de aquí, le dice... C'est pas une vie, femme de footballeur. Attends, elle s'ennuie toute la journée pendant que leur mec joue au ballon. Oye, eso no es verdad, ¿eh? Porque aquí en Perú tenemos a... Uy, sí, creo que sí estamos fodidos. Están listas para ir al partido y curiosamente se visten casi iguales. Datazo que servirá para más adelante. Toda la gente anda llegando al estadio. Todos están felices, están llegando los jugadores. Pero toda la felicidad se termina cuando ven a Sam bajar y toda la gente lo empieza a buchear. Vendido, le dicen, traidor. Y Sam se pone sad, porque hasta este punto nos damos cuenta de que nadie lo quiere. Y de un momento a otro puedes estar arriba siendo amado e idolatrado, y en el otro momento puedes estar abajo y derrotado. Luego vemos una entrevista a la gente de la ciudad que dicen que odian a Sam. Était à deux doigts de gagner, hein, puis ça... C'est au collège, hein, mais... Ouais. Voilà quoi, ça marque. Tamare, ya párenle, ah, pobrecito. Ya andan listos para poder salir al campo a jugar cuando viene Marco, este men de aquí, que es una especie de manager, y le dice a Idris que será el delantero de Londres. Se pone muy feliz, pero el profe que está a cargo de esa selección le dice, mira mano, igual van a jugar como siempre porque aún sigue estando en el equipo. Pero Marco, el manager, teme de que se lesione Idris y ya no pueda ser útil para que juegue en Londres. Me llega el pincho, le dice el profe. Por otro lado, los hinchas que fueron
aficionados logran ingresar al estadio. Y Michel, como se llama este men de aquí, le dan una cinta con una canción insultando a París para que lo ponga en los altavoces. Ya falta poco para que empiece el partido y antes de que salgan los jugadores, el profe le dice a Idris que le dé pase a Sam para que quede bien porque está en su ciudad y para que ya pueda ser amado de una vez por todas. Y ahora sí, ¡empieza el partido, señores! Se la llevan por aquí, se la llevan por allá. El arco es cuadrado, la pelota es redonda y la cancha está salada. Parece que ya está por meter gol, solamente tienes que darle pase, mano, está solo. Pero Idris quiere brillar y termina fallando. Sam como que se molesta y le dice: oye, estaba solo, guchetú, fuera, oh, le dice. Luego de un rato más andan controlando el partido otra vez y Idris tiene cólera y no le deja brillar otra vez, así que se andan quitando la pelota para ver quién puede meter el gol. Sam solo quiere meter un gol para que dejen de odiarlo. Y cuando está corriendo llevando el balón pasa esto. Y que le dan roja a Sam. Y toda la gente le empieza a buchear. Y ya hasta este punto ya me da pena Sam porque quiere sobresalir, pero todo le sale mal. Sam le dice: árbitro, pero solamente fue amarilla, no fue intencional. Ah, pero el árbitro también le tiene cólera y por eso le puso la roja. Sam ya no aguanta más y explota con toda la gente y los manda a la mismísima mierda. Bascuñán lo insulta diciéndole que se vaya y Sam lo termina metiendo un puñete. Y así, Sam se va todo triste porque nadie lo quiere. Así como a Cubo. Te estás pasando, ¿eh? Pero, ¿es verdad o no? Ah, pero todo está por irse a la vértebra porque Janot anda llegando al estadio y Zombie se empieza a vomitar a todos, ocasionando de que todo ahora sí se vaya a la mismísima real vértebra porque todos empiezan a infectarse. Cleo va a ver a Sam porque parece entenderlo y siente cierta empatía por él. Él piensa: me está ligando. Vamos a un bar, le dice. Sam le anda metiendo floro, pero ella le dice: no, mi ciela, yo me respeto. Pero no hay tiempo para gilear porque llega Solené y dice: todo afuera es un caos, la gente vomita, los demás se andan comiendo la jeta entre ellos, todo es una locura zombie total. Ah, y aquí descubrimos que Cleo es la hija de Sam. ¿Qué? Mientras tanto en el estadio, Idris, Marco y el profe andan sobreviviendo y andan en los vestuarios, pero justo este men se convierte y Marco lo hace valer vértebra con sus increíbles movimientos de lucha. Y mención honorífica a esta muerte de aquí porque agarra unos chimpunes y hace valer vértebra a este men de aquí. Y luego de eso coge una silla y se termina sentando encima. ¡Uf! ¡Qué excelente! Por otro lado, los hinchas han sobrevivido y se encuentran con el policía de hace un rato. Y aquí no sé si va para la matanza zombie de la semana, pero creo que sí es digno de mencionar que se bajan a un zombie con una puerta de un carro. ¡Uf, zombies! ¡Qué buena, eh! Y logran entrar a la comisaría. Aquí nuestros sobrevivientes andan de lo más tranqui y seguros en el bar y dicen: no creo que entren. Y que los zombies logran entrar y salen corriendo del lugar. Al final, nuestros sobrevivientes logran encontrarse y descubrimos que el policía de la ciudad es el padre de Sam, que no tiene una tan buena relación que digamos con su hijo. Y así están en la comisaría pensando qué es lo que pueden hacer. Dice el policía: creo que en el carro de policías hay una radio. Tenemos que ir hasta allá para poder pedir ayuda a la central. Jalo, dicen todos. Y así el policía junto con los hinchas van hacia allá, mientras que los demás se quedan cuidando el lugar. Mientras que Marco anda corriendo de los zombies y parece que valdrá vértebra junto con Idris, pero este men termina encerrando a Idris y se va corriendo. ¡Hala, qué cagón! Y ya que andamos por aquí, ¿tú qué harías, zombie? ¿Harías lo mismo que Marco en esta situación? ¿Sacrificarías a alguien que está contigo para poder salvarte? Me gustaría leerte en los comentarios. Por suerte, Michelle logra salvar a Idris y piensa que si reproduce la cinta que le encargaron, la gente podrá escucharlos y sabrán que hay gente viva dentro del estadio. Pero cabe la posibilidad de que una horda de zombies también se dirija hacia allá. Por otro lado, el profe y Marco empiezan a discutir y el profe le dice: todo este tiempo me trataste mal, ahora pe, parao sin polo, le dice. Y me da risa cómo es que se prepara para pelear, tamare. Pero al final esta pelea no llega a nada porque son comidos por una horda de zombies que llegan al rato. Y F por ellos. Y adiós, profe, me hiciste la película con tus increíbles pasos de pelea. Los zombies siempre te recordarán. Al rato nuestros sobrevivientes llegan hasta el carro con la radio y comunican que necesitan ayuda. Ya le responden: ahora mismo mando al ejército. Y justo hay un zombie atrás del carro y esto pasa porque ellos no vieron el manual de Zombieland.
pues siempre revise el asiento de atrás. Regla número 31, revisar el asiento trasero. Y aquí sí me emociona esto porque pasa una de las escenas que jamás olvidaré. Esta cámara lenta increíble cuando dispara por error hacia el cuerpo del policía y luego dispara en cámara lenta a un zombie. Uf, toda una hermosa cinemática zombie audiovisual. Llevan al padre de Sam herido y Sam junto a Solene van juntos hacia el doctor de la ciudad, que es nada más y nada menos que el men que ocasionó todo esto. Llegan todo tranqui, pero todo se va a ir a la vértebra porque el doctor obvio quiere matar a Sam, pero su padre todo herido lo termina salvando. Ah, pero justo arriba en el techo cae una gota de la sustancia que inyectó a su hijo y cae justo en su boca, que le hace volverse violento y termina convirtiéndose. Michelle logra poner la cinta en los megáfonos y así sus amigos logran escucharlo y dicen: "Mano, es él, sigue con vida, debemos ir a rescatarlo". Y así todos se equipan y van hacia allá. Sam junto con Solene llegan y entran al estadio y ve como Idris se baja a la amiga de Chloe, que está vestida igual que su hija. Y aquí cuando lo hace, a Idris se le sale la Yuwoki como grito. Pero resulta que obviamente no es su hija, solamente estaban vestidas iguales. Y así, Sam y Cleo se abrazan. Todos están reunidos dentro del estadio, pero justo Michelle está en la caseta donde es atacado por un zombie. Y forcejeando, prende las bocinas haciendo bulla, provocando que todos los zombies de la ciudad lleguen hasta allá. Nuestros sobrevivientes están acorralados en el campo, pero por alguna razón los zombies solo los rodean y no les atacan. Y entonces se preguntan qué cha quieren. Y entonces la película se va a ir a la vértebra porque aquí dicen: de seguro quieren fútbol". ¿Qué vas a decir tú? ¿Fútbol? ¿Quieren fútbol? Bueno, sigamos. Sacan unas bengalas y empiezan a correr por todo el campo mientras que los demás se resguardan afuera de las vallas. Sam y Adris con el balón corren por aquí, corren por allá y Sam se mete una jugada increíble que le da pase y le mete un patadazo a este zombie. Uff. Pero se apagan las bengalas y ahora sí, corran manos, corran, porque los zombies empiezan a perseguirlos y Marco sale todo infectado, pero Idris patea su cabeza y... Ah, pero no hay tiempo para festejar el gol porque llega Janot, que se tumba a Idris, y Sam empieza a hablar con él y le pide disculpas. Él le dice: "Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, y en toda jornada has estado siempre..." ¡Oh, qué fue! Y así Idris le hace valer vértebra. Y aquí, por alguna razón que no entiendo, en todo momento los zombies estuvieron viendo cómo Sam y Janot estuvieron hablando y no se comieron la jeta de nadie, pero bueno. Así que nuestros sobrevivientes salen corriendo del lugar y salen de ahí. Y un carro de policía llega y dice que ya llamó al ejército. Y así, nuestros sobrevivientes logran escapar de allí. Y fin. Call of the Dead es una de las películas que empiezan realmente muy bien. En lo personal me gustó muchísimo, solamente la primera hora, porque se divide en dos etapas, primer tiempo y segundo tiempo. El primer tiempo fue como si el director hubiera puesto la seriedad del caso y en el segundo tiempo todo se hubiera vuelto una comedia de zombies. Algo como que no me agradó mucho. Y si quieren que haga una reseña más detallada como esta de aquí que hice para Train to Busan, solo házmelo saber dejándomelo aquí en los comentarios y dándole like al video. Y mi puntuación para esta película es 7.5. Tuvo mucho potencial, pero no supieron aprovecharlo, como ya lo dije anteriormente. Hey zombie, no te vayas sin antes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y tampoco te vayas sin antes seguirme en Instagram para que puedas escoger la película del segmento Te Cuento Una Historia de Zombies, que siempre estoy haciendo cada semana. Y gracias a todos los miembros del canal que pertenecen a la Horda Premium. Si quieres que tu nombre aparezca al final de cada video, solo tienes que elegir el nivel Horda Premium, unirte y listo, disfrutarás de todos los beneficios. Y ya saben zombies, si van a jugar fútbol, que sea con una pelota y no con una cabeza de un zombie. Aunque en un apocalipsis zombie sería bastante genial jugar el fútbol así, pero cuando llegue todavía. Yo soy Ferdan y nos vemos en unos días con un nuevo video. Ahí se ven, zombies. ¿Cómo puedes creer que fútbol y zombies, o sea, fútbol y zombies, Cubo? ¿Qué está pasando aquí? Tú dirás. Yo también me estoy preguntando lo mismo, pero golazo, ¿ah? Golazo.